Bien, Lupita, vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información. Bueno, pues ahí está la información. Un día, por supuesto, de nuevamente de bloqueos y manifestaciones en Chilpancingo. Lamentablemente también la autoridad municipal, pues parece ser que no existe. Usted tendrá la mejor opinión. Me acompaña Roberto Velázquez. Qué gusto. Roberto, bienvenido a Grupo Fórmula. Y es que, mire, se acerca un evento por segunda ocasión, si no me corriges, Roberto. Es la segunda carrera Stars Up en el Hotel Crown Plaza, ¿verdad, Roberto? Bienvenido a Grupo Fórmula. Gracias. Acércate el micrófono. Gracias. Platícanos de qué se trata Stars Up. Nuevamente estamos en Acapulco en esta segunda versión de escaleras, que es el Tower Running. Sí. El segundo evento en el Crown Plaza, donde vamos a subir 28 pisos y 500 escalones, pero ahora con una nueva modalidad que es 28 pisos, pero subiendo, bajando y volviendo a subir para hacer 1,400 escalones. 1,400 escalones. ¿Cuántos competidores van a inscribirse o tienen esperados? El año pasado fueron 200 y en este año esperamos que lleguen 300 competidores. 300 competidores internacionales también, ¿verdad? Sí, esperamos ahorita ya. El año pasado éramos Asociación Mexicana de Tower Running. Ajá. Este año ya pasamos a ser la Federación Mexicana de Tower Running. Y tenemos una selección mexicana, entre ellas viene Gustavo Isaac, que es el número 12 al ranking mundial, y viene el colombiano Frank Carreño, que es el lugar número 11 a nivel mundial. ¿Por qué Acapulco, Roberto? Pues Acapulco es un destino que todo mundo desearía venir en cualquier momento. Digo, ahorita fue una... venimos muy rápido, pero deseamos venir ya de regreso a Acapulco. Y pues bueno, el hotel que es la sede, nos permite tener esa competencia que es una de y las... Y su infraestructura lo de permitir. Infraestructura, también, ¿no? Sí, el tipo de infraestructura tipo pirámide a un lado de la playa, único evento en el mundo que está al lado de la playa, Tower Running, y pues bueno, ese es un valor agregado. Pues sin duda importantísimo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser este evento? Y... ¿hay todavía inscripciones? O a lo mejor alguien que quiere decir, a ver, me gustaría inscribir, o no se puede ya abrir. Están abiertas completamente. Estamos empezando a recibir inscripciones de todos lados. Es el 1 de octubre del 2016, o sea, ya estamos a 25 días. Sí. Y se puede inscribir en www.towerrunning.mx. www.towerrunning, de corriendo en la torre, ¿no? Exacto. Corriendo en la torre.com. .mx. .mx. O bien, directamente en el hotel pueden llegar y ahí se pueden inscribir. Pues ahí está, yo creo que bien vale la pena. Llegue directo al hotel, inscríbase. En el lobby. En el lobby del hotel, Tower Running, este evento por segunda ocasión en el Hotel Crown Plaza el 1 de octubre, ¿verdad? Es correcto. El 1 de octubre, pues hay reconocimientos, premios, ¿no? Sí, va a haber, quien llegue, todos que lleguen a la meta, va a haber medalla, va a tener su playera. ¿Quién llegue? Quien llegue. Todo, bueno, entonces, pero lleguen en escaleras. Claro. Si llegan en elevador, ahí sí no se vale. No. Ni andamio ni nada, tiene que ser por escaleras. El costo es de 250 pesos con playera y sin playera, 150. Oye, pues todavía falta para el evento. Ojalá y regreses previo para que nos digas cómo van las inscripciones. Nos recuerdes nuevamente, por favor, Roberto, la fecha y el horario, ¿no? Es importante también que, bueno, el horario es el sábado a las 6 de la tarde, el evento. Claro. Y es importante que vayan con la familia. Va a haber carrera de niños desde 6 años hasta 12, 14 años. Claro. Y ya después pueden escoger su carrera. Bueno, pues ahí está. Yo creo que bien vale la pena involucrar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, ¿no? A una actividad que es internacional, ¿eh? Esto no es nada más de México, esto empezó en Europa y se practica ya en muchos países, ¿no? Exacto, el próximo año es el Empire State. Claro. El 40 aniversario de subir el Empire State corriendo. Y muchos de los que vienen seguramente han ido allá, ¿no? Sí, bueno, en este caso Gustavo Isaac, esperamos que el próximo año vaya a Torre Eiffel y a Taipei. Y Frank Carreño, el colombiano, acaba de ganar Taipei 101 como el mejor latinoamericano y mejor en esa carrera. Pues ahí está, yo creo que bien vale la pena un evento internacional en este destino, en el puerto de Acapulco, y pues empresarios, grupos, empresas como Roberto Velázquez, pues qué bueno que vienen y hacen de Acapulco un lugar para este tipo de eventos. Roberto, felicidades, las puertas abiertas y te esperamos para que en tu próxima visita vengas y nos vuelvas a invitar, ¿te parece? Muchas gracias, y si alguien tiene tiempo hoy a las 7 de la noche, tenemos un entrenamiento ahí en el hotel. Muy bien. Nos esperamos en el lobby. Va a ser un entrenamiento de técnica, de cómo subir las escaleras. Bien. Y pues bueno, sientan un poco el subir escaleras. Pues ahí está, un buen ejercicio además, pero además un reto. Ya, pues a divertirse también, ¿no? Roberto. Exacto, es diversión. Bienvenido a Acapulco. Muchas gracias. Que la pases muy bien. Roberto gracias. Velázquez, al frente del Tower Running México, esta segunda edición de Stars Up, esta carrera en el Hotel Crown Plaza, 1 de octubre. Con esto concluimos.